Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para ETV Canal 2 de Bernardo Dirigoyen. Cielo nublado con llovinas en nuestra zona, una temperatura de 16 grados y una humedad del 79%. Para el día de hoy, lunes 16 de mayo, la vecinal Santa Margarita convoca a todos aquellos que posean caballo y tengan interés en participar en el desfile que se tiene programado para realizar el día 9 de julio con motivo del bicentenario de nuestra independencia. Quedan todos invitados a la reunión para realizarse hoy junto con el municipio en la vecinal Santa Margarita a partir de las 19 horas. Por otro lado, se convoca a Asamblea General Ordinaria a todos los asociados de la Asociación Vecinal Barrio José Pedroni para el 10 de junio del 2016 a las 19:30 horas en la sede social situada en calle Río Negro 340 Vida de esta ciudad para tratar el siguiente orden del día. Designación de dos asociados para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el presidente. Designación del presidente para la asamblea. Lectura y aprobación del acta anterior. Aprobación de los estatutos contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2015. Consideración del presupuesto económico y presupuesto financiero para el próximo ejercicio, elección de los integrantes de la comisión directiva para el próximo periodo y convocatoria fuera de la fecha establecida por el Estatuto Social. Firma su presidente Claudio Hernán Bosco, su secretaria Carolina Pavetto. Estuvimos esta semana con la subsecretaria de Obras Públicas, la arquitecta Rosana Rigotti, que nos habla el cambio de horario y de día para el sistema Pasadena por la temporada de invierno. En realidad lo que hacemos es tomar el periodo invernal. Todos los años el Pasadena en el verano pasa dos veces por semana y en invierno empieza a pasar una vez por semana. Este año generalmente se hace en mayo, este año lo extendimos un poquitito por el tema del problema de las lluvias, el temporal que tuvimos, como había áreas donde no podíamos llegar, entonces ahora que más o menos se regularizó, a partir del lunes de la semana que viene, que sería 16 y 17, se va a estar recolectando lunes y martes nada más. El lunes en la zona 1 y el martes en la zona 2. Así que jueves y viernes, por favor, que no retiren los osos porque no vamos a estar pasando. ¿Cuáles son las otras novedades en lo que respecta al municipio? Bueno, esta semana estuvimos viajando, de la parte de la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Esta semana estuvimos viajando con el intendente a Santa Fe. Tuvimos dos entrevistas con dos áreas diferentes. Una, estuvimos con el ingeniero Contursi para ver de... Seguimos tratando de gestionar y ver si podemos lograr la circunvalación interna. Y también estuvimos con Pablo Segueso, que es el administrador de Vialidad. Junto con esto estuvimos comunicándonos con el senador Capitani, que también están las mismas gestiones, digamos, es un proyecto que nos interesa desde todos los ámbitos. Y después también ingresamos en lo que sería el Ministerio de Obras Públicas, un nuevo proyecto para ver si con el tema de la licitación del Centro de Salud de Barrio Ideal, hay un programa de apoyo de infraestructura para edificios provinciales. Entonces, en este contexto ingresamos, en ese sector están casi todos los servicios, estaría faltando la pavimentación, está el cordón cuneta hecho, entonces elaboramos un proyecto para pavimentar las calles Tucumán y Pedro Ceci y ver si está la posibilidad de también la cortada Casilda y las dos manos de Balbiano. ¿Se están realizando obras con respecto, digamos, también a bacheos? Estamos haciendo bacheos, la verdad que una de las no solo los caminos de tierra después del temporal sufrieron deterioro, sino que fue las calles pavimentadas. Estuvimos emparchando todo lo que es Avenida República, que ha tenido una circulación muy, muy importante. Estuvimos haciendo parte de 20 de junio, ahora en este momento estamos trabajando en Avenida de Mayo, estamos encarando las avenidas como para que después empezar a ver un poco los barrios. Con respecto a los caminos de tierra, ¿se regularizó el trabajo? Y no, porque el martes volvió a llover y el problema es que la tierra no absorbe. Habíamos ido, digamos, estuvimos trabajando en algunos barrios, habíamos hecho 9 de julio que estaba en muy mal estado, pero bueno, ahora otra vez estamos trabajando ahí porque
Dos gotas de llovió muy poco, pero ya les digo, las napas están muy altas, el terreno está muy saturado y estamos también desmontando una parte de lo que es la calle 4 de Enero sobre el monte de Escariola para ver si logramos también que uno de los problemas que tenemos ahí es que no ingresa el sol, entonces no secan nunca las calles. Bueno, se está trabajando ahí con todo lo que sería la parte de parques y paseos. Informa Autoservicio La Mabel. Para mañana, aquellas personas que compren en el supermercado y paguen con la tarjeta del Banco Santa Fe con débito van a tener un 10% de descuento y crédito en una cuota un 20% de descuento. También con Banco Macro, débito 10% de descuento y crédito 1, 2 y 3 cuotas con 20% de descuento. También con Argenta el 15% todos los días. Todos estamos hablando por compras superiores a 200 pesos. El día viernes se disputó la cuarta fecha de la Avos de básquet, donde acá en Gálvez enfrentó el Chessy Basketball Club a Atlético San Jorge, venciéndolo 80-57. Nosotros estuvimos con Edgardo Pipi Turné y Guillermo Castro Deza, director técnico del Chessy Basketball Club. Triunfo importante que consiguieron. Sí, por suerte, la verdad que... Bueno, gracias por las felicitaciones, la verdad que contento, ¿no? Después de venir entrenando una semana complicada por ahí, por algunas cosas, cuestiones de acá del club, la verdad que esta victoria es muy importante, más sabiendo que la fecha que viene es el clásico y esto anímicamente nos levanta y nos pone muy bien. ¿Qué fue por ahí lo que se llevó, lo importante que llevaron a conseguir la victoria en la noche de hoy? No, yo creo que las ganas de jugar, ¿no? Sé que el torneo se atrasó un poco y esas ganas de jugar que tiene siempre Ceci, la verdad que se notó, en la cancha se notó. Y más que nada, sabiendo y las ganas poniéndole, ¿no?, el equipo por el partido que viene, ¿no? Además, una gran noche tuya, 29 puntos, fuiste figura en los dos tableros, tanto recuperando balones defensivos como ofensivos también. Bueno, muchas gracias, la verdad que la figura del equipo, ¿no? Lo mío fue circunstancial, por suerte... Jugamos todo bien, jugamos en equipo, ¿no? Nos pasamos bien la pelota, estuvimos muy bien en defensa, eso llevó a que podamos tener una ventaja formidable y jugar cómodo en el juego. Y ahora se viene el clásico la próxima semana, ¿ya ahora comienzan a pensar en eso? Sí, la verdad que sí, como se vive acá en Galve, ¿no? Con ansia, la verdad que creo que el partido más esperado del torneo de la Asociación del Oeste, ¿no? Así que bueno, de cara ahora para el clásico. Ahora... van a estar toda la semana entrenando ya y pensando en lo que va a ser el próximo día viernes allí como visitante. Sí, la verdad que sabemos que no va a ser un partido fácil, ¿no? Va a ser un partido difícil, sabiendo que los dos clásicos anteriores se vivieron muy en carne propia. La verdad que son lindos partidos, la verdad que invitamos a toda la gente para que vaya a la cancha de Santa Paula. ¿Consiguieron un triunfo importante en la noche de hoy? Importante porque es el tercero consecutivo, porque éramos locales por segunda vez, porque Pipi retorna ya definitivamente para quedarse, porque había venido y después una semana no pudo venir. Y bueno, el otro partido de Carlos Pellegrini nos contó un poco más, porque no tenemos un jugador como él y de esa altura en el equipo. Y era importante consolidarnos hoy con, ya te digo, con el tercer triunfo de cara al clásico, que ya se está generando el ambiente de clásico para el próximo viernes. Me parece que logramos contra el equipo más fuerte de los que jugamos, al menos para mí hasta acá. Primero, un resultado importante. Nos hicimos muy fuerte en la defensa y corrimos bien la cancha, esa es la realidad. Tener un jugador distinto como Pipi, Lale o Javier es importante. Me parece que lo que tuvimos más que otro partido es un poco más de juego, que es lo que estamos tratando después de casi desde noviembre no tener competencia, hasta abril, ¿no? Además, bien hablabas de torneo, hoy fue, por allí se puso en un momento el equipo al hombro, sobre todo en la primera parte, que no podían encontrar el aro y aparecía torneo para darle los puntos. Sí, bueno, es lo que hablamos, o sea, está muy lindo, pero es preocupante cuando del punto de vista que él empieza a errar, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, el equipo tiene, yo creo que hay un equipo para rotar, donde la mayoría tiene gol, algunos más que otros, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función, y bueno, hoy le tocó a él, otro día será Javier, el Ale, o Lucas, o el que Román mismo, el chico de Copelo, digamos, es un equipo que se puede rotar bastante largo, 8 o 9 jugadores importantes,
Y bueno, hoy nos pudimos dar el gusto también de que jueguen los chicos, que a veces los partidos se complican y bueno, uno realmente viene a ganar. Entonces, si estamos buscando eso, por ahí lo que estamos tratando es de jugar y sacar la mayor ventaja posible, porque también se define por igualdad de posiciones, por diferencia de goles. Bueno, tenemos los resultados de la cuarta fecha de básquet de la ABOS, el viernes disputado el día viernes 13, donde, bueno, como veíamos en la nota, el Ceci Basketball Club venció a Atlético San Jorge por 80-57. Santa Paula de visitante venció a Americano de Carlos Pellegrini por 86-72. Y Trebolense 71, Atlético Sastre 89. Falta jugarse. La fecha se completa mañana martes 17, donde Atlético María Juana recibe a Brown de San Vicente. Estuvimos con el concejal de Unión Pro Federal, Oscar San Martino, este fin de semana, hablando sobre el proyecto que él presentó con respecto a seguridad. Este jueves en el recinto del Honorable Consejo presenté un proyecto que tiene que ver con la creación de una dependencia que atienda el tema de la seguridad dentro de nuestra ciudad. La verdad es que es un proyecto que trabajamos durante muchos días y nos informamos en distintos municipios, distintos estamentos, donde esto ya está instaurado con el rango de secretaría o de subsecretaría, pero puntualmente este proyecto apunta a una dependencia, un departamento, un área, lo que el Ejecutivo disponga, pero que esté dedicado dentro de la órbita municipal, especialmente a atender el tema de la seguridad, a coordinar las herramientas que ya existen en la ciudad, a generar proyectos, a generar políticas en cuanto a la prevención del delito en la ciudad. ¿Esto no estaría chocando un poco con lo que es la Junta Municipal de Seguridad? No, al contrario. Entiendo que la idea es coordinar todas esas herramientas como son el buzón de la vida, la junta de seguridad, la relación con la misma policía, el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia, el juzgado de faltas, en fin. La idea es que esa figura se encargue de coordinar el trabajo entre todas las herramientas importantes que ya tiene la ciudad y junto a ellos, junto también al Consejo Municipal, generar ideas, generar proyectos, generar prevención, conciencia social, de manera tal de que se pueda aportar desde el espacio municipal también a la seguridad de la ciudad. Oscar, pero ahí estamos hablando de cámaras de seguridad. Hoy es la pregunta que nos hacen todos los vecinos. ¿Están funcionando o no? Lo que no está funcionando es el monitoreo. O sea, hoy tenemos en la ciudad más de 50 cámaras y lamentablemente no tenemos un espacio donde se monitoree online. Entonces, lo que también sería muy bueno que ese área que uno propone se cree, se encargue de gestionar los recursos necesarios, porque eso tiene un costo importante, como para que el monitoreo pueda ser permanente y esté en contacto con la policía, de manera tal de que si surge un delito, de inmediato pueda estar atenta a la policía para contrarrestarlo, porque hoy lo que ocurre es que quedan grabadas las imágenes, pero bueno, en caso de ser necesario, después la policía puede acceder, pero bueno, el delito ya está consumado. Otra cosa que también se habló y lo dijo el intendente en su discurso de apertura, de abrir un destacamento en el lado oeste de la ciudad. ¿Esto cómo se ve? Bueno, mirá, la verdad es que es un tema que está todavía en discusión. El lunes pasado en la Junta, cuando se conversó con las autoridades policiales de la regional, la verdad es que no están tan de acuerdo, no están tan seguros con el desglose de edilicio de la policía. Ellos prefieren, me parece, contener todavía el 911 y la policía en el mismo edificio que hoy están ocupando, porque eso les da mayor homogeneidad al trabajo, según el mismo jefe lo decía. Me parece que todavía hay que trabajar mucho para lograr la idea de
colocar el 911 en otro sector de la ciudad. Lo que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se descartó, sí, es la creación, como vos decías, de un destacamento en otro sector de la ciudad. Cielo nublado en Gálvez y la zona con llovizna, con una temperatura de 16 grados y una humedad del 79%. Nosotros vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Inauguramos los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria que resuelven más del 80% de las consultas de los santafesinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado con llovizna en Gálvez y la zona con una temperatura de 16 grados y una humedad del 79%. Para hoy se espera una máxima de 16 grados, es decir, que ya hemos llegado al máximo pronosticado. Y el pronóstico dice para lo que resta del día, mejorando por la tarde. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para el resto de la semana, para mañana martes. Mínima 3, máxima 14 grados con nubosidad variable. Para el día miércoles, mínima 5, máxima 16 grados también con nubosidad variable. Y para el día jueves, mínima 3, máxima 16 grados también con nubosidad variable. La Liga de Fútbol Galvense invita
para esta tarde a las 19:30 en la Casa de Historia y la Cultura. Va a venir autoridades del gobierno y de la Federación Santafesina de Fútbol, donde realizarán la presentación del torneo Copa Provincia de Santa Fe. Esto va a ser hoy a las 19:30 en la Casa de la Historia y la Cultura, así que bueno, quedan todos invitados. Estuvimos con la secretaria de Hacienda y también de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Gálvez, Melina Gavatorta, donde nos habla que se realizó la apertura de un registro de proveedores en la municipalidad. Los hemos convocado hoy, estamos aquí en la sala de reuniones del municipio. Me acompañan la directora general de administración, el encargado del área de los encargados del área de compras del municipio, porque estamos anunciando y largando un registro de proveedores del municipio. Esto responde a un trabajo que venimos desarrollando de modernización de la gestión municipal. Y bueno, en el marco del avance de ese programa, es que hoy estamos abriendo un registro para que todos los comerciantes y proveedores de servicios de la localidad y alguno que le interese de afuera pueda adherir a este registro para poder ser proveedor del municipio. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, hay algunos requisitos que después me gustaría que los chicos los comenten. La apertura se inicia a partir del día de hoy, del lunes 16 de mayo, y la fecha de vencimiento es hasta el 31 de mayo. La documentación que se requiere para el análisis va a ser presentada de lunes a viernes en el horario de 7 a 9 horas de la mañana en el departamento de compras, que está ubicado en la planta baja del municipio. Así que, bueno, chicos. ¿Y los requisitos cuáles son? Bueno, los requisitos son básicamente los que tienen que ver con la inscripción de los proveedores en los distintos ejidos, la constancia de presentación de AFIP, de API y una serie de datos que cuando se acerquen a retirar la planilla los van a completar, los datos de forma, la personería jurídica, el propietario, si tiene nombre de fantasía, la razón social, los domicilios, si no tiene domicilio en Gálvez, si es de afuera y puede localizar un domicilio, sino aunque sea el domicilio de afuera para aquellos proveedores que son proveedores ya del municipio u otros que quieran inscribirse. De alguna manera son un poco los requisitos que ya se les exige a la hora de la habilitación en derecho de registro e inspección. Pero los vamos a profundizar y lo que más queremos tener profundizado es aquellos que prestan servicios, o sea, aquellos que están inscriptos como prestadores de servicios, tener un mayor nivel de detalle de cuáles son esas otras actividades dentro de los servicios, porque a lo mejor no estamos hoy por hoy convocando a algunos proveedores porque no tenemos detectado en la inscripción fría que dice servicios personales, no tenemos detectado a lo mejor otros servicios como segunda o tercera actividad que ellos tienen. Eso es también un punto que se quiere profundizar con este registro. Respecto del horario, el horario lo hemos modificado, así que sería de 8 a 10 de la mañana. En la oficina de compra van a traer toda la documentación, nosotros la vamos a recibir, la analizaremos y después de un tiempo prudencial le vamos a determinar el proveedor si está de alta o no, de acuerdo a la documentación que haya presentado. Un requisito fundamental que tiene que tener aquel prestador de servicios, comercio, lo que fuere que quiere integrar este registro, es que no debe tener deudas con el fisco, ni con la AFIP, ni con el municipio. Ese es uno de los requisitos fundamentales que vamos a tener en cuenta a la hora de dar en alta un proveedor a nuestro registro. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen. Su próximo remate feria es el 18 de mayo en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa de Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Próximo remate feria, 18 de mayo en Bernardo de Irigoyen. Este fin de semana también se disputó una nueva fecha de la LIFIG, o sea, la Liga Infantil de Fútbol Galvense. Nosotros estuvimos en la vecinal Pedroni,
donde estuvimos hablando con Ricardo Remondino, vicepresidente de la vecinal Pedroni, y con Marco Santa Cruz, director técnico de Vecinal Tropezón. Ricardo, ¿cómo estás viendo que se está desarrollando la LIFIC este año? No, bien, la verdad que bueno, fue muy lindo cuando inauguramos allá y creo que venimos cumpliendo todas las etapas. Hoy nos está jugando una poca mala pasada que no hay sol, pero venimos bien, la verdad que contento, arrancamos un poco más tarde, pero venimos bien. ¿Conforme con la cantidad de equipos que se han podido sumar a la LIFIC este año? Sí, siempre hace falta cantidad de equipos para realmente hacer un lindo torneo, así que creo que va a ser un lindo año. ¿Por qué es necesario LIFIC en Gálvez o qué valores le aporta LIFIC a esta ciudad? Mira, lo que le aporta es que los chicos realmente participen en todas las vecinales, y es un poco para que los chicos tengan, sacarlos de la calle y que estén haciendo algo realmente lindo como es el deporte, que les llena el alma y les enseña camaradería. Yo creo que primero y principal es el tema de la camaradería, y después viene todo el tema de la competencia, que los entusiasma un poquito, pero siempre la camaradería, el juego en equipo, hacer el fútbol un juego en equipo, la verdad que es algo muy útil para todas las vecinales y creo que es lo que más aporta a la ciudad. Como uno también que formó parte de la organización de LIFIC para este año, ¿se han planteado objetivos a principio de año que lo están cumpliendo o cuál es el objetivo? Bueno, como te decía, el objetivo es tratar de ir viendo cómo poder ir cerrando los números, que son difíciles más en este año, y poder mantener por lo menos la cantidad de equipos que tenemos y, si es posible, el año que viene sumar alguno más. ¿Resultado favorable, pero los chicos se han divertido? Sí, desfavorable ya el segundo consecutivo, pero no hay drama acá. Gracias a Dios los chicos están cumpliendo con lo que uno les pide, tanto táctica como técnicamente, y son jugadores que saben, son partidos parejos, que se puede dar para un lado o para el otro. Hoy podríamos haberlo ganado, perdido como perdimos, empatado, son partidos muy parejos que todo es posible. ¿LIFIC está cumpliendo con las expectativas este año? Sí, gracias a Dios, hubo una reunión grande con el municipio, con el Consejo Municipal, la parte de deporte. Ellos pidieron ciertas cosas que nosotros teníamos que cumplir. La estamos cumpliendo, gracias a Dios. Y hay en otras cosas que vamos a mejorar, obviamente, de la mano. Nosotros ayudándolos a ellos y ellos ayudándolos a nosotros, pero ampliamente la concurrencia de gente todos los fines de semana y la diversión de los chicos es lo principal. Nombraste a la gente. También los padres no solamente están acompañando a sus hijos, sino también otra gente se prende a ver los partidos. Sí, acá tenés de todo, tenés familiares, gente por ahí del mismo barrio que se acerca, que por ahí no tienen chicos, pero como hay cancha en el barrio, se prenden a darse una vuelta, a mirar los partidos de los chicos. Gracias a Dios estamos en una concurrencia de 100, 150 personas o más a veces por fin de semana. Muchas cosas para corregir el próximo partido, volviendo al fútbol, o solamente que se diviertan en los partidos. No, principal que se diviertan. Corregir ya la edad de ellos, se va a corregir obviamente porque ya el próximo paso es cancha de 11. Ya gracias a Dios hemos salido con ellos a torneo de Humboldt, de Frank, este año vamos a hacer lo mismo. A la edad de ellos ya hay que empezarle a corregir cosas, hay que empezar a pensar en otras cosas, más que todo para que ellos tomen la responsabilidad y no se vean con una competencia en una cancha de 11 tan crudamente. La realidad es que se diviertan. Cielo nublado, con una temperatura de 16 grados y una humedad del 79%. El pronóstico dice para esta tarde mejorando por la tarde-noche. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Nosotros agradecemos a Gitana, Moda Urbana de Valentina Solares de Sarmiento 486, que nos viste para el noticiero. Nosotros los invitamos a continuar viendo la programación del canal o ver la repetición de este noticiero esta noche a partir de las 20 horas. Si no, nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12:30. Tengan ustedes muy buenos días.